Hola, soy tu amiga Marlet y más, del canal Marlet y más. Estamos aquí con... Yo, Mateo y Cabel. ¿Y tu nombre qué, nene? Yelos, sí. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos en mi escuela para cantar canciones de Christmas, de Navidad, a Downtown Rochester. Ya. Yeah. Vamos a llegar aquí a la escuela. Ya llegamos pues, sí, cierto. Y vamos a salir con la escuela al centro, al downtown. Y vamos a cantar y vamos a caminar y nos van a dar chocolatito caliente, Mati. Cuando regresamos, vamos a la cafetería. Cuando regresemos, dice que vamos a regresar a la cafetería a tomar chocolatito caliente. Y con marshmallows y galletas. Delicioso. Entonces, nos acompañan a este recorrido que vamos a hacer por el centro de las luces. Bueno, aquí continuamos, acompáñanos. Salimos casa por casa. Lo que hacía la maestra es que tocaba la puerta y si la persona abría, entonces se le cantaba un canto. Sobre todo las casas que estaban así iluminadas eran las que se les tocaba la puerta y salía. Fue un momento muy bonito, divertido. Se sintió como el calor, ¿verdad? De la amistad, del cariño. Entonces estuvo muy padre. Siempre que
lavo los baños, yo uso guantes, pero se me terminaron. Así que voy a lavarlos sin guantes o me va a lastimar mis dedos porque como yo estoy limpiando constantemente casas, siempre mis dedos están bien maltratados. Y eso que me pongo los guantes, así que ahorita que lave este baño voy a lastimar más mis deditos. Pero ni modo, tengo que hacerlo. Y ¿saben qué? Voy llegando de limpiar una casa justamente hace ratito. Y estoy bien, bien cansada, la mera verdad, sí. Pero y salí de trabajar y me fui a llevar a mi niña al dentista. Y de ahí ya pues, ¿qué creen? Me comí un chicle de energía. Es un chicle de cafeína. Mi niño que trabaja por horas en la computadora, para agarrar energía se compra esos chicles, pero solo podemos comer uno por día, por salud, ¿verdad? Entonces me comí un chicle de energía y sí, saben que sí, me dio energía, se me quitó un poquito lo cansado. Me iba durmiendo en el camino, pero con ese chicle sí, agarré un poquito de fuerza. Y dije, ahora es cuando me voy a poner a lavar este baño, porque uno trabaja limpiando casas. Y el baño de uno, ¿pa' cuándo? Entonces hay que limpiarlo. Da trabajito, ¿no? Cuando uno limpia casa, tiene niño, no es muy fácil mantener la casa limpia. No está fácil, pero tiene uno que hacerlo porque no hay de otra. Nadie va a venir a hacerlo por ti, así que hay que hacerlo. Ni modo, ni modo. Este cepillito es bien bueno para tallar el baño. Lo conseguí siempre en la tienda del dólar, pues, por $1. Entonces me encanta porque llega por los rinconcitos donde el cepillo del otro, el más grande, no puede llegar, pero sí. Me gusta que llega. ¿Saben que tiene un moho mi baño que muy difícilmente se le quita? Pero voy a usar un producto que les quiero compartir, bien bueno para quitar.